Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie. Ya sabéis que la retroserie es ese espacio que tenemos en el canal. Estamos con Drácula Resurrección, sábados y domingos por la mañana en el canal. Hoy es sábado, toca el siguiente capítulo, tercero ya de la serie. Bueno, acordaros que en el capítulo anterior, investigando la posada, accedimos a la bodega. Y dentro de uno de los toneles de madera había un acceso a este, bueno, no sé muy bien decir si esto es un subterráneo o qué es. El caso es que parece que hay una vagoneta de mina. Y lo mismo esto es la entrada de alguna mina o algo así. Vamos a mirar, a ver. Aquí vemos que el corredor termina porque parece que se ha derrumbado, ¿vale? No veo nada para coger aquí. Así que media vuelta. No sé si la vagoneta quizás se pueda empujar. Vamos a ver. A ver, vagoneta. No, no me detecta nada por ningún lado, ¿eh? Vale, ahí tengo. Mira, una puerta vallada. Bueno, una puerta cerrada tipo verja. Y no, no puedo interactuar con ella. Eso está bloqueado también. Pues aquí a la derecha, el único camino que nos queda. A ver. Vale, una puerta de madera grande. ¿Y esto qué es? A ver, que nos dice algo ahí la lupa. Vale, aquí seguramente haya que poner el anillo del dragón. Efectivamente, tiene toda la pinta. Vamos a entrar. Tenía el dibujo del dragón, así que colocamos el anillo. Vale, pues lo tenemos, el anillo. Lo tenemos. Sí, se nos ha abierto esta puerta. Se nos ha abierto esta puerta. Por cierto, en el inventario llevamos una llave que nos dijo la posadera, si no recuerdo mal, que hay un acceso al castillo desde la cabaña de los bribones. Esto. Y quizá esta sea la llave. Pues la quitamos a uno de ellos. Vale, bueno, antes de nada, vamos a salir fuera a ver dónde nos lleva esta puerta. Ya tendremos tiempo de ir a la cabaña. Estamos en los exteriores otra vez. Amigo Lucas, ya sé dónde pega esto, claro. Esto antiguamente debía ser una especie de mina que ahora ya no se usa, se derrumbaría o lo que sea. Anda, mira, ahí hay uno de ellos. Mejor evitarle, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos venido por el camino a la derecha, la mina, y hemos salido aquí a este cruce, vale. Pues estamos cerca del lago. Vamos a mirar la cabaña de los secuaces estos de Drácula. A ver. Por aquí. Aquí acordaros que le pegamos un estacazo a uno, que lo dejamos seco y fue al agua. Directo, ¿eh? Vale. Mira, aquí nos pide usar un objeto. A ver si la llave es. Pues sí, parece que sí. Vale, estamos dentro de la cabaña de los rufianes estos. Ahí me puedo acercar. Y para de contar. Bueno, me voy a acercar, a ver. Vale, nada por aquí. Esto es una pila de barriles amontonados en un hueco. ¡Ey! ¿Qué es eso? Amigo, hay una madera que hace que, bueno, los frenes los retenga un poco para poder montarnos. ¿Qué pasa si la quitamos? Vale. Si hemos quitado los barriles es porque hay algo en el hueco, está claro. A ver. No me acuerdo ya cómo era esto. Mira, ahí podemos tocar algo. Vamos a ver.
Vale. ¿Dónde estamos? ¿En una especie de cueva subterránea o algo así? No sé muy bien. A ver. Parece que aquí no hay nada. Mira, por aquí puedo acercarme. Vale. ¿Esto qué es? Ah, es una cadena. A ver, ¿qué tengo yo aquí? Esto último que es... Ah, es una palanca que hemos conseguido ahí, que estaba sujetando los barriles. ¿Servirá para abrir la cadena y apalancar? ¡Bingo! Uf, la que hemos liado aquí, ¿eh? A ver. Vale. Ey, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Puedo cogerlo. Es un trozo de madera, ¿no? A ver. Un tablón de madera. Bueno, para algo servirá. Vale, a ver. Mira, por aquí puedo continuar. Allí hay una especie de entrada, ¿no? Mira, me pide poner algo aquí. Ah, amigo, es como una entrada al otro lado, pero veis que hay un agujero y no puedo llegar. A lo mejor es el tablón lo que tengo que poner. Ajá, vale. Ahora ya puedo llegar al otro lado. Vale, he llegado a otra parte de la cueva. A ver. Nada por aquí. Por ahí puedo acercarme. Y ya está. Solo hay una dirección. A ver, vamos para allá. Vale. Ahí hay un agujero y un montón de piedras. Vale, aquí hay que usar algo. Vale. Quizá pueda utilizar otra vez la palanca para apalancar entre las piedras. A ver, vamos a probar. Bingo. Vale, ¿qué tenemos? Un esqueleto que se le puede coger algo, un trozo del brazo, quizá. Ah, pues sí, le hemos quitado el hueso del brazo. Vale, ¿dónde está la calavera? La calavera no me deja tantearla. Vale. ¿Para qué servirá ese hueso, trozo de hueso que le hemos cogido? Por ahí no hay nada. Por aquí puedo avanzar. Vale, hemos llegado, a ver, a otra zona más. Esto es una especie de caverna subterránea o algo así. Vale. A ver, ¿puedo acercarme? Sí, lo que pasa es que el puente está derruido. Ahí no puedo colocar objeto, ¿no? La cadena. Mira, me dice que puedo hacer algo en la cadena. A ver. Pues otra vez forzarla con la misma palanca, a ver si me deja. Mira, ahí está la mano del esqueleto. A ver si me deja. No, esta vez no me deja. Utilizar la palanca ahí. Vale. A ver. Por casualidad. Sé que puede parecer una tontería, pero... ¿Utilizar la mano del esqueleto aquí? No creo, ¿no? No, sería demasiado irreal. Vamos a ver, ahí no hay nada. Aquí hay que hacer algo para cruzar al otro lado, eso está claro, ¿vale? Es que el problema es que hay muy poca luz, tampoco se ve muy bien. Vamos a ver.
tampoco parece que haya nada. El caso es que me deja acercarme aquí al balcón. Si me deja acercarme es porque habrá algo, digo yo, ¿no? Bueno, vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Vale, por ahí hemos bajado. Vale. A ver, aquí es donde estaba el esqueleto, ¿no? Sí, me puedo acercar más al esqueleto. Ah, amigo Lucas, ¿esto qué es? Esto parece una especie de lamparilla o algo así. Tengo un mechero, vamos a encenderlo. Por aquí. Vale, hay luz. La luz me ha hecho encenderla para ver algo. Por aquí abajo tiene que ser. No sé muy bien qué. Hay restos de huesos. Algo podemos utilizar ahí. Vamos a ver la misma mano del esqueleto. A lo mejor la tenemos que utilizar para acercar algo que no lleguemos a coger. Bingo. ¿Ya está? ¿Algo hemos cogido? Vamos a ver. ¿Qué demonios es esto? Una barra con dos sujeciones a ambos lados. Quizá habrá que utilizar esta barra para cruzar el puente, ese que hemos visto. Vamos a dar la vuelta. A ver si vemos si podemos colocarlo de alguna manera por aquí. Bueno, esta vez lo paso. Aquí hay que colocar algún objeto, eso está claro. O sea que vamos a ver si es esa barra. A lo mejor la barra está es más dura y puede forzar mejor la cadera, no sé. Vamos a ver. Pues sí. Vale, hemos utilizado la barra para, no sé, lanzarnos a través de las cadenas y poder alcanzar el otro lado, que a fin de cuentas era lo importante. Vale. Aquí hay una verja cerrada, por supuesto, no va a estar abierta. Vale, no podemos hacer nada por aquí. Pero veo que podemos descender por aquí. Pues vamos, para allá, a ver dónde vamos. Vale, descendemos abajo. Hay una mesa con unas sillas, una luz. Vale, y otra verja. A ver si podemos abrirla. Tiene cerradura, pero no me deja manipular. Ahí de momento veo que no podemos hacer nada. A ver, si volvemos hacia atrás, tenemos por donde hemos venido y podemos continuar por ahí. Vale, estoy en otra parte de esta especie de, no sé si decir mina, caverna. A ver, un montón de piedras. Ahí no puedo hacer nada con ninguna, ¿no? A ver la mesa. Pues tampoco puedo coger nada aquí en la mesa. Nada por ahí. Ahí hay un hueco. A ver. Pues nada. No sé muy bien qué es eso. Vale. Pues ahí no hay nada. ¿Por dónde podemos tirar? A ver. Esa especie de construcción que hay ahí al fondo. Sí, mira, me puedo acercar por aquí. En el suelo había algo. ¿No? Vale. Vale.
Parece que aquí no hay nada. Vamos a echar un vistazo a esta mesa, a ver si se nos ha pasado algo. ¡Ey! Mira, por ahí podemos continuar. Corredor, ¿no? Parece. Vamos a ver. Vale, estoy en otra parte. Sí, efectivamente, esto es una mina. Vale. He venido por ahí. Poco oscuro. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, a ver, a ver. Ahí hay una vagoneta volcada. Vamos por aquí. Está bastante oscuro, esta parte, ¿eh? Luego lo subiré un poquito el brillo de la edición. Porque ya de por sí es un juego oscuro. Y si encima no se aprecian bien los detalles. Mira, esto es una palanca de cambios, ¿no? De cambios de vía. Ajá, ahí hay que utilizar algo. Vale. ¿Qué puedo meter en una palanca de cambios de vía? Pues esto. Vamos a probar. Nada de la China, eso no es. Bueno, sigamos explorando. A ver, sigamos explorando. Por ahí puedo tirar recto. Vale, puerta cerrada y se ve puerta fuerte, resistente, ¿eh? Pues de momento ahí no podemos hacer nada. Vale, a ver. Aquí tampoco puedo continuar por ahí. Nada por ahí. Tampoco por ahí. Venga. Allí hay una vagoneta. A ver, me deja acercarme a ella además. Sí, me deja acercarme. A ver. Vale, estoy viendo que me deja empujarla o manipularla de alguna manera. Vamos a darle, a ver. Vale, algo se ha soltado por ahí arriba. A ver, que me sitúe donde estoy. Ah, estoy en el hueco de la vagoneta. Vale. En la escena hemos visto que se soltaba algo por ahí. ¿Qué es eso? ¿Un gancho? ¿No? Parece una especie de, como si fuera un anzuelo de estos de pescar. A ver. ¿Servirá esto para la palanca del cambio de vías? Pues no lo sé, la verdad. Ahora probamos. Que ya digo que hay muchas cosas que no me acuerdo del juego. Hace muchísimos años que lo jugué. Y no me acuerdo absolutamente nada. Bueno, aquí parece que no podemos hacer nada más, ¿no? La vagoneta ya la he empujado y ya no puedo. Ah, sí, sí puedo volver a ponerla en su sitio. Pues vamos a darle, a ver. Ah, directamente me manda a esta zona. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estaba el cambio de vías ese? Ahí en el cambio de vías hay que hacer algo, está claro. A ver, ahí. Lo que hemos cogido parece una especie de muelle. ¿Podría encajar aquí? Vamos a ver. Efectivamente. Vale, ahora lo tenemos. Y ahora habrá que moverlo esto, ¿no? Pero parece que desde aquí no puedo hacer nada más. Atrás. No. Ah, mira, desde aquí. Me lo deja examinarlo o desde aquí empujarlo. ¿Qué pasa si tocamos? Hemos cambiado la vía. ¿Para qué? Vamos a empujar otra vez la vagoneta. Para cuando la empujemos del otro lado para acá, vaya por la otra vía, hacia la puerta esa. A lo mejor la puerta la tenemos que abrir a lo bruto, empujando
Estrellando, vamos, estrellando una vagoneta allí. A ver, por aquí se movía. Vale. Vamos a ver ahora con la vía cambiada, ¿qué pasa si la empujo? ¿Dónde se empujaba esto? Por aquí. Bueno, pues ¿dónde hemos acabado? Pues no lo sé muy bien, pero creo que hemos llegado a los subterráneos del castillo a través de esa vagoneta improvisada. Vamos a ver, para allá. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto es una luz. ¡Ey! ¿Eso qué es? A ver, aquí podemos tocar. Ah, amigo, había un pasaje, pero estaba esa madera bloqueándolo. Vamos a acercarnos un momento por aquí a ver qué veamos. ¿Qué vemos? ¡Ey! Ahí he visto algo. ¿Qué es eso? Parece una linterna, ¿no? Una lámpara de estas. ¿Podemos utilizar aquí un mechero para encenderla? Sí, parece que sí. Vale, tenemos linterna, podemos cogerla ya. Vale, a ver, me acerco un poquito más. ¿Dónde hemos llegado? Pues una especie de cripta o algo así. Pero no puedo pasar porque la vía, como veis, está caída. Tengo que buscar otra forma de llegar. Vamos a mirar esa entrada oculta que había ahí. Bueno, oculta a la vista, realmente, sí. Por ahí. Una escalera que desciende. Vale, ¿y esta maquinaria qué hace aquí? Mira, me puedo acercar ahí. Es una especie de aparato, qué extraño, ¿no? Anda, mira, tiene el símbolo del dragón. Ahí hay que poner algo, seguramente es el anillo. Cada vez que nos pone el símbolo del dragón hay que utilizar el anillo. O sea que... Venga, colocamos. Vale, algo hemos activado con el anillo. No sé muy bien el qué. Bueno, pues ya sí sé el que hemos hecho. Lo que hemos conseguido es levantar la vía que estaba caída. Lo que no sé si podemos utilizar la vía, o sea, la vagoneta otra vez en la vía, después del talegazo que se ha metido, no creo, ¿no? Venga, por aquí. He visto murciélagos también.
No nos impresionan los murciélagos. A ver, por aquí. Todo recto. Vale, puedo continuar, ¿no? Vale. Ya recuerdo cómo era esto. Si os habéis fijado en la escena que hemos visto antes, la escena de FMV, hemos visto que había, cuando hemos llegado y se ha producido el accidente de la vagoneta, la vagoneta ha volcado y se ha derramado un líquido inflamable, ¿vale? Al tener ya la lámpara encendida en nuestro inventario, podemos utilizarlo para encender ese líquido que cree humo y espanta a los murciélagos y puede pasar. Esto recuerdo que me quedé aquí atascado en su debido momento y por eso me acuerdo tan bien a día de hoy. Venga, vamos a utilizarlo. Si no hacemos esto, cada vez que intentemos pasar, los murciélagos nos los van a impedir. Así que ahora ya podemos cruzar perfectamente. Vale, antes de nada, por ahí puedo tirar y por aquí puedo tirar. Vamos a empezar por aquí, que hay una vagoneta ahí un poco caída. Vale, parece que aquí no hay ningún objeto para coger. Recto. Vale, ahí hay un hueco para pasar, ¿no? Parece. Vale, ¿qué es eso? A ver, ¿puedo continuar? Sí. Es un cable que hay tendido en el techo. Por aquí puedo continuar. Ah, mira, hay una pequeña escalera. ¿Y esto qué es? Una palanca. Bueno, chicos. Toca hacer el cambio de disco. Sabéis cómo va esto, ¿no? Lo voy a hacer a la antigua usanza, porque precisamente yo estoy jugando desde el juego original usando los discos, así que pausa un segundito, voy a hacer el cambio de disco. Así que nuestro joven amigo se dirige hacia el castillo. ¿Estás seguro de que lleva el anillo con él? Bien, muy bien. Os recompensaré. Vas a ver lo que cuesta enfrentarse a mí. ¿Qué mayor sufrimiento podría infligirle que retrasar su búsqueda mientras que el tiempo es tan valioso? Pero está saliendo el sol. Ya no es momento para jugar con mi presa. Se dirige hacia la muerte, pero él todavía lo ignora. Bueno, amigos, pues a través de esa especie de curioso transporte o embarcación, como queréis llamarlo, hemos acabado llegando hasta el castillo de Drácula y aquí estamos, en el patio central del castillo, que además es un cementerio, como veis. Y se oye por ahí el gran nido de los cuervos. Bueno, pues es un momento estupendo e idóneo donde dejar el capítulo de hoy. Ya hemos conseguido llegar al castillo. Hemos hecho el cambio de disco, como se hacía la antigua usanza. Y bueno, pues llevamos aproximadamente pues, el 50% del juego, quizá un pelín más. Ya os dije que iba a ser una serie muy cortita y que no nos iba a llevar muchos capítulos. Entonces, pues el próximo día ya continuaremos en este punto explorando el castillo, que aquí hay mucha tela que cortar. Nada más, os mando un saludo. Os cito al capítulo de mañana, domingo, que espero que haya un nuevo episodio. Y nada más, os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho, amigos.